ellos representan una parte importantísima de nuestra cultura. Ustedes saben que nosotros del Ministerio de Turismo de la Nación, y especialmente desde la Subsecretaría de Promoción, que es el área que a mí me toca gestionar, trabajamos intensamente para posicionar los destinos de nuestro país desde su cultura, de nuestros recursos naturales, de sus experiencias memorables en el mercado interno para todos los argentinos, como también lo hace el Impro Group para los mercados internacionales. Y obviamente los tequis representan los valores más genuinos de nuestra cultura nacional y fundamentalmente los valores de nuestra cultura turca. Cuéntanos un poco de qué se trata este reconocimiento y a quiénes fue entregado. Bueno, mira, la marca País es la marca que nos representa como país y ella representa los valores identitarios de nuestro país. Entonces, se le entrega la marca, la distinción de marca País como embajador de marca País a aquellas personalidades tanto de la cultura, del mundo artístico, del deporte, digamos, aquellas empresas que forman parte de las empresas de nuestra industria nacional que se destacan y que representan esos valores identitarios. Que pueden mostrar y que pueden comunicar qué es lo que somos por ser argentinos, que ese es el lema de la marca País. Bueno, y en el caso de los tequis, obviamente, no solamente por su trayectoria profesional, sino porque transmiten de manera excelente y con mucho arraigo popular todo lo que significa nuestra cultura. Nuestra cultura, fundamentalmente, lo que tiene que ver con la cultura del norte y con la cultura andina. Así que, bueno, evidentemente todos estos valores se han conjugado para que los tequis hayan seleccionado para ser embajadores de nuestra marca País, que es ni más ni menos que ser embajadores de la Argentina, ser embajadores de todos nosotros por lo que transmiten. Y para nosotros, desde el punto de vista turístico, es muy valioso y es muy importante porque nos permiten y nos ayudan a difundir todos nuestros destinos turísticos, las experiencias turísticas nacionales, tanto en la Argentina como en el exterior. La idea es que quienes escuchen a los tequis, quienes escuchen sus canciones, quienes sientan lo que ellos transmiten, tengan ganas y deseos de conocer toda esa cultura que ellos transmiten. Bueno, esto es un poco la idea, y en este caso son excelentes embajadores, excelentes colaboradores en la transmisión de lo que es nuestros destinos turísticos. ¿Qué representa para ustedes este premio? ¿Qué es lo que...? Mucho. Para nosotros es una alegría inmensa poder tener esto, porque es lo que hemos sentido durante toda nuestra vida, desde que arrancamos a tocar y arrancamos con este sueño de ser músicos y de llevar las culturas que trascienden fronteras, porque más allá de representar a Jujuy, estamos representando todos los sentimientos de la cultura del norte, ¿no? Y bueno, con los años fuimos sintiendo lo que era vivir esto, ¿no? Nuestros colores, nuestros olores, nuestras canciones dentro de lo que es un show, ¿no? Entonces, bueno, ahora con esto tenemos un compromiso mucho más grande porque es lo que venimos haciendo, pero para el mundo, ¿no? Llevar nuestro país hermoso hacia todo el mundo. Ya es muy importante y un honor, aparte para nosotros, que ustedes nos representan. ¿Qué van a ofrecer ahora durante el show? Bueno, la presentación de nuestro disco nuevo, Hijos de la Tierra. Es un show nuevo, todos los años siempre presentamos un show nuevo que es el que va a transitar todo el año 2015. Bueno, hemos trabajado muchísimo, en el cual hay canciones del disco nuevo, hay canciones de discos anteriores como Rock and Tequi, que es un disco muy premiado nuestro, y bueno, y las canciones populares que nuestro fan, la gente nos pide siempre. Así que bueno, está todo armado en un gran show de aproximadamente una hora 40, en el cual mostramos mucho el sentimiento nuestro, desde cómo vemos nosotros, nuestras ganas de sentir y vivir la música. Muchísimas gracias y muchos éxitos, y porque se lo merecen, de verdad. Gracias a ustedes, y nos decían, hoy nos preguntaban por qué tiene que la gente que venir a ver a los tequis, y nosotros les decíamos, no tienen que ver a los tequis, tienen que vivir los tequis, y ahora esto vamos a hacer con nuestra marca País, es no visitar Argentina, sino vivir Argentina.